Hola, buenas noches. Yo soy Wagner Villacrés de su programa Noche a Noche. Estoy consternado por lo que ha ocurrido el día de hoy en nuestra ciudad, a la que yo considero un paraíso, pero que algunos degenerados veo que tratan de hacerlo un infierno a pesar de todo. Hoy tenemos un amplio informe respecto a esto, a este hecho que ha llamado la atención de la prensa mundial. Incluso tengo entendido que mañana están llegando varios colegas, está viniendo Cuarto Poder, está viniendo la gente de Nicolás Lúcar, van a estar mañana, porque es un caso que ha conmocionado la forma como ha suscitado este, bueno, yo diría este robo, porque exactamente solamente son meras especulaciones que llegan más allá de la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación de especular característicamente en ellos. Bueno, nosotros, el programa, el canal, que es un canal muy serio, muy responsable de investigar las cosas, ni bien enterados del asunto, nos hemos constituido al banco y esto es lo que vamos a presentar, lo vamos a dar la importancia correspondiente. Adelante con lo que hemos preparado. Ni bien llegamos al banco, este es un oficial, nos informan de que se habría asaltado el banco, que habían en Lima no sé cuánto, una información, que se habían robado 1,5 millones de soles. Había una serie de especulaciones. Yo le rogaría que vamos a poner de nuevo la imagen de este señor. Este es un suboficial, ni bien enterado del asunto, nosotros vamos al banco. Asalto o algo. Sí. Se vio un asalto, me dijeron. Dijeron que era un asalto. No hay nada. Ok. Gracias. Bueno, la hipótesis de un asalto se descarta, ¿no? Sí. Entonces no nos vamos a ver atención. Hay dos asaltos. Bueno, la información que se conocía hace un momento era de que habría habido un asalto y que en el interior había un cadáver, que había habido muertos. Mientras los minutos, los segundos avanzaban, nuestras investigaciones íbamos conociendo más al detalle referente a este caso que nos llamó la atención. El general de la policía se constituyó al lugar de los hechos, no fue tan amable, nunca dio ninguna explicación clara al respecto. Yo no entiendo por qué tanto la fiscalía como la policía guardan un hermetismo total frente a un hecho que ya es público y que la población quiere saber, y que algunos periodistas irresponsables empiezan a especular cosas que no son ciertas, cosas que no hay nada de cierto. Nuestro equipo, yo también en el lugar de los hechos, teníamos que saber más al detalle. Posteriormente sabemos que esta señora de nombre Carmen Valdivia es trasladada al hospital de la policía porque había sufrido un desmayo. El primer detalle que nos llama la atención. Y queríamos conocer por qué motivo se había desmayado ella, justamente. Ella es una cajera del Banco de la Nación, que decían que los que habían entrado le habían baleado. Existía una serie de hipótesis de comentarios hasta ese momento, lo cual nosotros teníamos que conocer más al detalle, más. Pero posteriormente nos informamos de que había un secuestro. Aparentemente, hombres fornidos, armados hasta los dientes, al promediar las 7 de la noche de ayer, habrían llegado al domicilio del administrador del Banco de la Nación, que responde al nombre de Martín Escoborrubias, que responde al nombre, y que le habrían secuestrado a él, a su menor hija, e incluso le habrían dejado a su señor padre, un ancianito, amarrado en la casa.
Al conocer ese detalle, esta señora es trasladada, justamente es trasladada ella al hospital, es trasladada al hospital de la sanidad de nuestra ciudad, y nosotros, al conocer el detalle, vamos a la casa justamente para conocer, supuestamente, bueno, la gente empezaba a llegar, los familiares empezaban a llegar al banco para conocer al detalle con relación a lo que se venía especulando. Y estos son los familiares de los trabajadores del banco que se especulaba, y eso es malo en realidad. Por eso seguramente los fiscales son los que finalmente guardan un hermetismo total, porque no dejan hacer el trabajo responsable. Adelante. Esta es la casa donde anoche habrían venido los secuestradores que lograron robar en el banco. Avanzamos. Esta es la casa donde vive el administrador del Banco de la Nación, el señor Martín El Cobo Rubias. Justamente. Al parecer, habrían tocado el timbre y habían ingresado a esta casa ayer en horas de la noche para secuestrar tanto al administrador como a la niña, a su menor niña, y posteriormente por esta misma avenida se habrían retirado anoche para esta mañana en el Banco de la Nación proceder a hacer el robo de 1,500,000 de soles que se maneja hasta este momento. Este es el domicilio donde anoche los secuestradores y asaltantes del banco se habrían llevado a tanto al papá y a la niña, y en esta hora de la mañana para conocer la noticia. Este es el domicilio donde anoche, al parecer, los secuestradores habían ido al domicilio de este señor. Posteriormente regresamos al Banco de la Nación nosotros. Es un hecho que nos llamaba la atención porque había una serie de versiones. Y yo quiero pedirle encarecidamente a los colegas de la prensa, este es un hecho donde el perjudicado es el Estado, es el banco. Y en vez de ayudar, no ayudamos. Ahí empiezan a llegar los fiscales, son 5 fiscales que están investigando. El doctor Quecaño, que es muy amable con nosotros, nos dice esto. Escuchemos, por favor. Bueno, este es uno de los fiscales, ¿no? Que es no es tan cortés, no es tan amable, pero el fiscal Quecaño también. Son 5 fiscales, y yo quiero hacer una observación con relación a este tema. A mí me llama sinceramente, poderosamente la atención, el hermetismo de la fiscalía, de la policía. Porque incluso el común popular, la población, y empiezan a llegar también gente de inteligencia, de alta tecnología, de la Policía Nacional, a fin de revisar el cajero, no sé, las claves que habían hecho, pero hasta ese momento se sabía que 1,500,000 se habían llevado del banco. Posteriormente iba subiendo, pero a ciencia cierta, hasta el momento no se sabe exactamente cuánto es el monto, cuánto es lo que habrían sustraído, y el modus de qué forma. Pero ya, como repito, mientras las horas avanzaban, íbamos avanzando nosotros, aquí había el banco, íbamos conociendo, la gente iba llegando al banco y la gente se preocupaba qué ha pasado con el banco. Escuchemos lo que opina el público, que se sentía perjudicado. Me preocupa tanto en día laborable que no se está atendiendo al público, más aún cuando esto es una entidad del Estado. Sí, pero hay un problema, una alarma que está perjudicando a la población. Bueno, okay, yo lo entiendo. Definitivamente. Okay. Mi hermana, tengo una hermana que es trabajadora acá. ¿Cómo se llama ella? Nilda Pita. No, el banco. Señor, ¿sabe algo de mi hermana? ¿Está tranquila? Ay, Dios mío. ¿Qué novedades hay? ¿Qué novedades hay en el interior? ¿Qué están haciendo la policía? ¿Qué es lo que ha habido, prácticamente? ¿Qué es lo que se puede informar? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Se activó una alarma? ¿Qué cosa? Pero algo más o menos, algo. No podemos hablar nosotros. Bueno, mientras esto sucedía, por cierto, ya habíamos avanzado y era más de mediodía, y había una serie de versiones de diferentes lugares. Estoy con eco. ¿Por qué estoy saliendo con eco? Había una serie de versiones que se decía con relación a este tema. Yo quiero pedirles encarecidamente a los colegas de Puerto Maldonado, a fin de que podamos informar con objetividad, con responsabilidad. Yo sé que es responsabilidad nuestra el programa, por cierto, pero no podemos correr bolas, a fin de que la población empiece a especular una y otra serie de cosas que a ciencia cierta hace daño. Incluso el clamor popular hace un juicio ya aparte cuando hay una serie de especulaciones, y eso no está bien. O sea, nos vamos al chisme barato, a culpar a fulano, a decir a fulano que fulano está metido en tal cosa. No podemos hacer eso porque a ciencia cierta no tenemos pruebas que ameriten, no hay un video. Acá lo siguiente. El Banco de la Nación tiene un video que seguramente hay imágenes que ha registrado quiénes han ingresado al banco, por qué motivo esta chica se desmaya en horas de la noche, casi a las 8 de esta noche,
yo hablé con ella y yo tengo mi punto de vista muy particular. Vamos a ir a un corte y vamos a continuar con el programa, por cierto, porque esto es un informe muy amplio que nos están viendo en todo el mundo y seguramente hay una expectativa tremenda en esta noche. Ya regresamos. Con la fina atención de su propietaria, la señora Blanquita. ¡Saboree los riquísimos potajes de la selva! Cecina con tacacho, patarasca, pescado ahumado, pollo canga, panes de yuca y gallina, inchicapi de gallina. Bienvenidos al restaurante El Majás. Ven con toda la familia y disfrute de todo lo natural. Restaurante típico y turístico El Majás. La tradición se impone. Avenida Tambopata, esquina con González Prada. ¡Te esperamos! Cevichería 2 de Mayo. Exquisitos platos preparados a base de pescados y mariscos que le dan sazón y sabor a su vida. Fina y especial atención personalizada de su propietario y sus amables jovencitas. Un lugar especial para disfrutar en familia y amigos, con buena música y bebidas heladitas. Ceviche, chicano, chicharrón de pescado y muchos antojos que son una delicia. Visite nuestro local de la avenida 2 de Mayo 1690. Somos Cevichería 2 de Mayo. Higiene y calidad nos diferencia de todos. Somos el mejor ceviche de la ciudad. Cevichería 2 de Mayo. Te espero. Somos creadores de Sonrisas Sanas, Clínica Dental Maldonado. Aquí te ofrecen un servicio profesional con total garantía. Ahora con nuevas técnicas y moderna tecnología. Profilaxis con ultrasonido, blanqueamiento, endodoncia con detector de ápice, rehabilitación oral, todo esto y mucho más. Invierte en tu salud, mejora tu imagen. Con la garantía del doctor Oscar Caguana Pauca. Clínica Dental Maldonado, Quirón Viuda, 820. Y Girónica 523. Y ahora, para una mejor cobertura de la ciudad, esperamos en nuestro nuevo local, Avenida Vizcarral, frente al Pedagógico. Vecinos, los familiares de la ciudad de Puerto Maldonado, tan igual como yo, que yo considero que esta ciudad es la más segura del Perú, pero estoy equivocado, porque, como repito, la población de a pie hace un juicio y culpan a la policía de que están involucrados esto y todo lo demás, y a mí me llama poderosamente la atención la conducta del general de la Policía Nacional. Yo, como repito, con la experiencia, humildemente les digo que tengo, de trabajar en varios departamentos, no he visto la policía, el hermetismo que guarda frente a una conducta, frente a un asalto de esa naturaleza. Lo primero que hace un jefe policial de una región, convoca a la prensa y da a una conferencia de prensa a conocer sobre los hechos a fin de poder nosotros informar a la opinión pública de los sucesos. Esta mañana yo acudí a la dependencia policial y extrañamente el general desapareció de Puerto Maldonado. No había el general. Me informaron de que estaba haciendo operativos
Fuimos a buscarlo a la carretera nosotros, fuimos incluso hasta Planchón para ver si los encontrábamos en algún operativo, y extrañamente no había el general hasta no sé qué horas que ha regresado a su dependencia. Para mí resulta verdaderamente muy sospechoso este actuar, y lo digo responsablemente, soy responsable de lo que digo y lo que hago, y le digo, me llama poderosamente la atención este actuar de este jefe policial aquí en Puerto Maldonado, cuando él debía haber estado convocando a una conferencia de prensa a fin de conocer y que no se surjan especulaciones. Está acostumbrado aquí en Puerto Maldonado, se ha acostumbrado en Puerto Maldonado a hacer las cosas a medias y que la prensa salga en los programas y empiecen a especular cosas que no existen. Nosotros, yo particularmente, voy al lugar de los hechos, hablo con los actores principales de un hecho, de un suceso que llama la atención. Acá no hay irresponsabilidad. Particularmente les digo, yo investigo las cosas, trato de descubrir y llegamos a la verdad. Tanto así que nos llamó este tema, yo le digo, no hemos tenido tiempo prácticamente ni de bañarme, porque estoy hasta sin editar prácticamente el programa y estamos desde el momento trabajando hasta estas horas. No hemos tenido tiempo absolutamente para nada, porque es un tema que en Lima incluso ha llamado la atención, tanto así que mañana están acá Cuarto Poder, está Panorama, está la gente de Nicolás Lucas, están viniendo mañana este tema, porque es un tema que de por medio está el Estado, está la policía, está el Ministerio Público, y los fiscales de Puerto Maldonado también tienen la mala costumbre de guardar un hermetismo, y eso genera de que los periodistas empiecen a especular cosas que no vienen al caso. Sinceramente hago un severo llamado de atención a los jefes policiales y también a los representantes del Ministerio Público, que tomen en serio su labor y cumplan como tal. No se puede esconder este caso, que ya es un hecho, que ya empiezan a especular una serie de cosas. Lo cierto es que, vamos con más imágenes, Fran, por favor. Ha venido su mamá y sus dos hermanos. Familiares, lo que vemos en imágenes son familiares de los trabajadores del banco, que porque se decía que había un cadáver, que había un muerto, etcétera, etcétera, son ciudadanos que habían venido a querer saber sobre el estado en que se encontraban sus familias. Escuchamos, este es un señor que... Bueno, dale audio, por favor. De índole parece delictivo y está viendo la policía eso. Uh-huh. Eso está motivando. Ajá. ¿Ya se solucionará? ¿Le afecta a usted esto? Claro, justamente tenía que pagar en la central, porque los otros comerciales no el trámite que yo quiero. Ah, ok, gracias. Esperar, ¿no? Me gustaría sacar este. A ver, su cheque. ¿Tiene su cheque? ¿Puede mostrar? ¿Puede mostrar su cheque? ¿Puede atender? No, la atención está restringida ahorita en este momento. ¿Qué es el trámite de papá? Bueno, ellos son ciudadanos que están iban por un trámite bancario y se encontraban con esta sorpresa. Obviamente el banco había cerrado sus puertas, no se podía hacer absolutamente nada porque el tema estaba cerrado. Pero la situación es de que incluso se debió haber acordonado la zona, no hubo seguridad de la policía. El actuar de la policía para mí resulta extremadamente sospechosa hasta este momento, y lo digo con toda responsabilidad. Vuelvo a repetir, me resulta extremadamente sospechosa en cualquier lugar del Perú, cuando hay un hecho de esta naturaleza, lo primero que hacen es acordonar la zona y se restringe totalmente el ingreso de personas. Esta es una entidad del Estado, es una entidad financiera, donde se decía de que se habría producido un robo de altas sumas de dinero. Sin embargo, tengo razonables dudas. La que vemos en el banco es una señora anciana, es la abuelita, es la abuela de la niña. De la niña que habría sido secuestrada, es la abuela de la niña que habría sido secuestrada. Nuestra capacidad de poder, nuestra osadía en el periodismo era tan grande, queríamos saber más al detalle, pero había una restricción total, ni la fiscalía, ni la policía, es decir, habían cerrado la información totalmente a fin de poder, de que nosotros podamos informar al mundo. Este canal nos ven en todo el planeta. Pero aquí en Puerto Maldonado, que al parecer todavía algunos oficiales de la policía, algunos miembros del Ministerio Público siguen viviendo en la época del siglo XII, no saben que la comunicación... aquí llega otro fiscal, otros policías, ¿no? Otros policías, sí, son policías exactamente, que vienen a investigar.
pero los operativos que decían que habían hecho, no había ningún operativo. Por lo menos, nosotros que estábamos en un vehículo, tuvimos que alquilar un vehículo, contratar un carro, adquirir un vehículo para poder trasladarnos a diversos lugares de la carretera, y no hemos comprobado que existía ningún operativo en las periferias de la ciudad. No encontramos ningún operativo. ¿Qué conoce ustedes, doctor? Escúchenlo aquí, no responde nada. ¿Hace un robo, doctor? En realidad es preocupante. Yo no sé, pues, ¿qué esconden? Yo en Lima, yo le pregunto a un fiscal y el fiscal es tan amable, estamos investigando esto, por lo menos dan cuenta a la prensa de lo que están haciendo ellos, ¿no? Pero acá no. Ya en la tarde nos enteramos de que el fiscal había pedido la detención tanto de la señora, de la cajera que se había desmayado, de nombre Carmen Valdivia, y del administrador. Inmediatamente nosotros retornamos de la carretera después de estar recorriendo para ver si algún patrullero de verdad estaba haciendo algún operativo o en algún lugar había algún operativo, y no encontramos ningún patrullero haciendo algún operativo. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a la Divincri y nos encontramos con el abogado Fin nos explica de que han detenido y que los sospechosos primarios son justamente el gerente del banco, el administrador del banco, y la cajera. Escuchemos. Lleva un caso más adelante. El abogado Chacón está conmigo acá y quiero que nos explique, porque acaban de detener justamente al administrador del banco, indicando como principal sospechoso de este robo, es decir, presuntamente un autorrobo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Claro. ¿De qué le acusan? ¿Qué ha pasado? Mire, lo que quiero comentar, que conozca la ciudadanía, ustedes, la prensa también, es de que extrañamente, en todos los casos de gran envergadura acá en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, la policía lo primero que hace es detener al agraviado. Esa situación ha ocurrido varias veces en esta ciudad, y también en este caso el Banco de la Nación se viene repitiendo. O sea, no le dan el beneficio de la duda, por lo menos. No le dan el beneficio de la duda, o al menos hacer las pesquisas y las indagaciones para detener, pues. Pero ¿en base a qué o qué, sobre qué sospechas lo que proceden a detenerlo? Por su vinculación con el centro de trabajo. ¿Qué es lo que dice su patrocinado, en este caso, el señor? Su patrocinado ha sido víctima de un secuestro y de un reglaje. ¿Cómo así, Abe? Más o menos, cuéntenos. O sea, la versión que da él es que desde el día de ayer ha sido víctima de un secuestro. Él y su hija han sido trasladados juntamente. ¿A qué hora más o menos? A las 7 de la noche. Ya. Han sido secuestrados. ¿De su hogar? De su hogar, uh-huh. Por personas desconocidas. Y víctimas de un reglaje, les han arrebatado sus celulares, etc. Y les han, bajo violencia y amenaza, les han obligado a sacar dinero de la boda. ¿Cuándo sacaron el dinero? ¿Hoy día o hoy noche? Día. ¿A qué horas? A las 7:30, 8 de la mañana salió el dinero. ¿De cuánto estamos hablando? El monto no lo puedo decir con precisión. ¿Es 2.000, 2 millones, 3 millones? Hablamos de millones. Ajá, ¿no? Okay. Entonces, la policía tenía conocimiento a las 10 de la mañana aproximadamente, y extrañamente, lo primero que hace la policía es detener al denunciante. Acá está la prueba, 11 de la mañana, detienen al denunciante. ¿Usted legalmente cómo ha procedido? ¿Va a presentar un habeas corpus inmediatamente? Obviamente, ¿va a presentar? Tengo que esperar los plazos y presentar el habeas corpus, porque no es justo ni correcto de que se detenga al denunciante, al agraviado. Inclusive en situaciones muy extrañas, la niña que ha sido secuestrada se encuentra en la Divincri, la esposa se encuentra en la Divincri. O sea, por favor, ¿a quién queremos encubrir? Es la gran pregunta que me hago. Cuando la policía debe estar tras de los delincuentes para capturarlos. Extrañamente. O sea, estarían intentando utilizar como chivo expiatorio en este caso. Como siempre, se parte de lo negativo, pensar que la víctima está involucrado, y a partir de ello recién realizar las investigaciones, ¿no? El fiscal llegó hace 10 o 15 minutos. Y recién se han propuesto a recibir declaraciones, a hacer los actos de investigación, cuando los hechos han ocurrido en la mañana. ¿No? O sea, esos casos. Bueno, el primer caso, lo que usted lo que le convendría esto es de que su patrocinado salga en libertad. Obviamente. Y a través de un habeas corpus, obviamente, ¿no? Mi patrocinado tiene que salir en libertad. Sean los habeas corpus, los mecanismos legales, pero tiene que salir en libertad, porque no es justo ni legal lo que está sucediendo al señor Martín Eco Roba Rutia Mendoza, ¿no? El administrador del Banco de la Nación. Y también el personaje jerárquico siguiente también está detenido, está en el hospital. ¿Y la señora
Carmen Valdivia. Carmen Valdivia. ¿También está detenida? Actualmente está detenida, pero está en el hospital porque ha sufrido, pues, obviamente, emocionalmente se encuentra afectada. Ok. Lo que me da pena también es que la hija del administrador también. La niña. La niña, hasta este momento, hasta 10 minutos, estaba en la Divincli, también sin almorzar, sin un trato correcto, y recién ha sido llevado, pues, para que pase un examen psicológico a mi insistencia. Ok. ¿No? O sea, okay. Situaciones extrañas. Bueno, nosotros vamos a investigar el caso, le digo, tenemos toda la información desde que se ha iniciado el incidente. Bueno, ahora viene nuestro análisis, por cierto. Me acaba de enviar un mensaje un televidente y me dice lo siguiente. Voy a compartir con ustedes esto porque, bueno, es parte de lo que podemos nosotros compartir con ustedes que están interesados en saber la verdad, en conocer la verdad. Hay hechos en realidad donde muchas veces, donde ya es un hecho público, es un escándalo, alguien que está vinculado indirectamente o con un hecho de corrupción, lo que hacen es buscar a ver quién paga pato, hablando criollamente, ¿no? ¿A quién le hacemos pagar pato? Pero si salimos a la calle, y yo voy a salir mañana con mi cámara a las calles a preguntar de quién sospecha, increíblemente, la población le culpa a la policía, aunque ustedes no lo crean. Y estoy seguro que si hablo la línea telefónica en este momento, más de uno va a empezar a culparle a la policía. ¿Por qué? Por ejemplo, este televidente me dice, hace un par de días, en la localidad de Guaypetu, también la policía participó de un asalto a un campamento minero, y cuando la víctima quiso hacer la denuncia en la comisaría, la policía le dijo al señor que ni se atreviera a hacer la denuncia porque iba a perder por trabajar como minero ilegal. En realidad es bien preocupante este hecho, pero gracias a Dios no estamos solos. No, yo, dentro de las limitaciones que tenemos, de repente, porque no podemos, muchas veces la policía impide, no hay declaraciones, los fiscales hacen un hermetismo total y nos limitan de esa forma a poder trabajar o poder conocer más al detalle. Qué bonito fuera, pues, que los fiscales digan, sí, señores, estamos investigando el caso, se sabe que esto, hablen. O el mismo general de la policía incluso, ¿no? Esta mañana decía que está en peligro la vida de alguien y que por eso no podía hablar. Yo logré incluso sacar algunas palabras, ¿no? Logramos sacar algunas palabras. Prueba de ello es de que tenemos grabado justamente lo que él dice, pero no dice más nada. Que están investigando y esto, cuando yo pensé que a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde él iba a convocar una conferencia de prensa para dar los resultados. Ahora viene el caso. El fiscal ha pedido ya que los detengan a ellos y seguramente los van a mandar al penal. Según el nuevo Código Procesal Penal que está vigente, no sé, desde el año 2009, creo, aquí en Puerto Maldonado, si mal no recuerdo, o de repente antes, habla de la flagrancia del delito antes de que cumplan las 24 horas, porque el abogado me indicaba de que los van a llevar para que hagan la reconstrucción de los hechos. Según eso, ellos podrían ser internados, los dos, tanto el administrador del Banco de la Nación como la cajera, podrían ser internados antes de cumplir las 24 horas de suscitados los hechos. Pero ¿cuáles, qué elementos probatorios, qué elementos de prueba tienen ellos para directamente acusarlos a ellos? ¿Qué elementos de prueba tiene la Fiscalía, la Policía Nacional, la Divincri, para directamente increparlos o decir que ellos son los responsables sobre este hecho criminal que ha ocurrido justamente? ¿No? Es un hecho, pues, un hecho delictivo donde justamente el perjudicado es el gobierno, es el Estado. Lo que no se sabe exactamente es cuánto es el monto, se habla de 1 millón, se habla de 3 millones, se habla de 4 millones, no se sabe con exactitud cuánto es el monto. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, vamos a continuar porque eso tiene para rato. Sí, por supuesto, vamos a ir al corte y vamos a continuar, y están llegando más, y estoy seguro que si abro la línea telefónica, yo quiero consultar con gerencia a ver si abrimos la línea a fin de que solamente hablar del tema y la población, porque la población ya ha hecho un juicio y la población le culpa a la policía, lo cual yo me atrevo a tener mis razonables dudas y esperar con responsabilidad que decidan. Es cierto que la justicia de nuestro país tiene obligaciones, por cierto, pero
¿Qué pruebas tienen ellos para directamente increparlos, acusarlos como los presuntos responsables de este autorrobo que lo han empezado a llamar de ese modo? En horas de la tarde, luego del corte, yo voy a comentarles más, porque yo hablé esta tarde con Carmen Valdivia en el interior de la Divincri, en Puerto Maldonado. Hablé con ella y ella está literalmente destrozada, por cierto. Vamos al corte, ya regresamos. Bueno, tengo acá otra versión de un televidente que me dice, me está exactamente, bueno, en este asalto que me indica, me dice exactamente fue un capitán de la comisaría de Huaype, quien le dijo el minero que si se atreviera le iban a denunciar. Bueno, está de más decir, y eso no lo digo con el ánimo de dañar la imagen de la policía, de destruir la imagen de la policía, al contrario. Cuando llegó el general Rodríguez, yo fui uno de los que me alegré porque había la iniciativa de que este general, que nos indican que viene de las canteras de la Policía de Investigaciones, de la EXPIP, que considero, en los años de experiencia que tengo, que hemos trabajado con un montón de jefes policiales, tanto en Huánuco, en Ucayali, en Loreto, en Lima, que son bastante accesibles. Yo quisiera, y le digo al general Rodríguez, ¿no? ¿Es Rodríguez su apellido? Que mañana se ponga los galones y convoque una conferencia de prensa irresponsablemente y muy responsablemente, para que no estén generando especulaciones, él dé una información creíble hasta dónde están las investigaciones. Si procede la detención de estas dos personas, ellos van a ser trasladados al penal seguramente mañana o esta noche o esta madrugada. 5 fiscales están trabajando esta investigación. Y yo digo, y eso de que los fiscales manejen o dirijan o conduzcan las investigaciones, no me parece tan acertada. No me parece tan acertada porque los policías se supone que están formados académicamente para hacer las investigaciones correspondientes y poder descubrir o tener algunos indicios de lo que del sospechoso. Esta tarde, yo esta noche ya hablé con Carmen Valdivia, pero también tengo mis dudas cuando yo le pregunto cómo ocurrió los hechos, qué ha pasado, cómo está. Le encontré con un abogadito, con uno de estos abogaditos de acá, de Puerto Maldonado, que yo tengo mis razonables dudas para tratarles de ese modo, ¿no? No son tanto de mi confianza. Y me pedía que mejor no lo preguntara, que su patrocinada se encontraba, por cierto, es entendible. Pero ahora lo que yo quiero saber, periodísticamente, ¿por qué ella se desmayó? ¿Cuál fue el motivo, cuál fue la causa, razón, circunstancia que ella se haya desmayado al momento de este supuesto robo? No, pero ella, en su declaración que hizo, así me dijo Wagner, no puedo hablar, no quiero saber nada. Si yo tengo la conciencia limpia, si yo no tengo absolutamente nada, pues digo, ha suscitado esto, quiero que venga la prensa, quiero hablar, quiero exponer porque soy persona inocente, no tengo absolutamente ninguna responsabilidad y quiero dar a conocer esto. ¿No te parece? O si yo escondo algo, bueno, tendrá sus razones en todo caso. La responsabilidad lo tiene la policía y en el devenir de los días seguramente vamos a conocer. Espero que no quede como el caso de la muerte de los señores de Comercial Ucayali, donde asesinaron a un señor, a su esposa y a su nieta, y hasta ahora, el día de hoy, no se sabe, porque la policía en su momento nunca convocó a una conferencia de prensa, nunca dio a conocer exactamente al detalle qué es lo que ha suscitado, qué es lo que ha ocurrido. Periodísticamente hemos manejado varias hipótesis de un ajuste de cuentas primero, después se decía de que se habían asesinado los dos y finalmente salieron terceros a acusarle al hijo que está en la cárcel ahora purgando condena, que ni siquiera lo han condenado porque el Ministerio Público ni la fiscal, ni el Poder Judicial aún lo han encontrado responsable. Ahora, no se sabe exactamente cuánto se han robado,
porque sencillamente el jefe policial no dio una conferencia de prensa, porque él como jefe regional, lo primero, el primero que ha conocido sobre el monto con el banco, porque él ha estado ahí con el gerente del banco, ya sabía exactamente cuánto se habían llevado. Cuando bien hubiese podido dar esta mañana una conferencia de prensa en la puerta del banco a todos los periodistas que los encontrabas en ese momento en la sede bancaria. Pero no ha habido una información exacta. Finalmente, ¿qué más tenemos, por favor? Claro, el cuñado, que el señor Mejía, que está muy preocupado, el cuñado del señor Covarrubias, nos dice que le están culpando, que quieren culparlo, y él también tiene sus razonables dudas, ¿por qué lo quieren culpar al gerente del banco, al administrador del banco, al señor Martín? Escuchemos, vamos a ver lo que él expresa, bastante decaído, bastante preocupado con relación a este tema. Vamos a verlo. Es un familiar del administrador. Rubén, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Cuéntanos al detalle, por favor. El día de ayer a las 7 de la noche, más o menos, en la casa de mi cuñado, llegando al banco, ha sido secuestrado por 3 personas. Lo secuestraron a él, a la bebita y a la empleada. Y se lo han llevado por la carretera de Botafogo. ¿Quiénes eran los más o menos? No. ¿Tenían porte militar? ¿Eran asaltos, pequeños, sí, bajos? Supuestamente, según lo que habla la bebita, es un gordito. Una persona gordo y eran de buena estatura. Ya. Ya, tipo militar. Ya. Y esa es la versión de la niña. De la niña. Que se las han llevado para la carretera de Botafogo. Ahí les han tenido a ellos y a mi papá. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta qué horas? Hasta el día siguiente. O sea, hasta hoy día. ¿De anoche hasta hoy día? Hasta hoy día. ¿Y ahí han venido acá al banco? Sí, de ahí solo ella quedó con los delincuentes ahí amenazado con un arma en la cabeza y le han traído a mi cuñado nomás. Y en caso no entregaba el dinero, los iban a matar a la bebita y a la empleada, ¿no? Uh-huh. Y a mi papá le han dejado en la cama, que es un ancianito. ¿Tu papá también ha sido testigo del hecho? No, del hecho. No conoce, porque es un ancianito, 105 años. No, pero a él también le han llevado, escuchado, sí, ha visto todo esto. Ha visto, pero no habla nada, le han dejado nomás en un cuarto cerrado a él. ¿En la casa? En la casa, encerrado a él solito. Uh-huh. Y hoy día hemos ido y hemos abierto la puerta y le hemos encontrado a mi papá solo. Solo tendidito en cama y mal, porque él toma su pastilla. Ya. Y ahorita está en la casa de mi sobrina. Ya estamos viendo la patillita para que... ¿Cómo ves tú que lo detengan a tu cuñado ahora? ¿Cómo ves de que le puedan culpar de un autorrobo? ¿Qué opinas al respecto? No se ve algo malo, ¿no? Yo creo que algo malo, porque primero está la vida, ¿no?, de la criatura, ¿no? Y él ha pensado en la vida de la criatura porque le tenían amenazada a la empleada y a la bebita, a su hijita. Uh-huh. Él ha tenido que venir al banco y después de lo que ha tenido que entregar el dinero, porque primero es la vida, ¿no? Uh-huh. Y ahora la policía... está diciendo que el autorrobo no quiere, no sé qué están haciendo, mucha, muy larga le están haciendo, le están culpando. Ok, Rubén, ok. Gracias. Vuelvo a repetir lo que he dicho al iniciar el programa. La responsabilidad de este caso, para que la población no siga especulando ni los medios de comunicación caigamos en vacío, la tiene el jefe policial. Señor General Rodríguez, esperamos mañana que convoque a la prensa y usted responsablemente dé a conocer hasta dónde están las investigaciones sobre este hecho. Comprenderá, esta es una ciudad pequeña, acá el 90% de la población nos conocemos, sabemos nuestros pros y nuestros contras. Mucha gente me está escribiendo, por ejemplo, en este momento, yo no quiero ser abogado ni defensor de nadie, me limito a decir la verdad. Mucha gente me está escribiendo muchas cosas que yo voy a guardar en reserva. Culpan incluso a un oficial de su entidad, de su grupo policial. La población ya ha hecho un juicio popular, sinceramente. Yo no voy a mencionar por decoro, no soy quien para juzgar o cosa por el estilo, no soy juez, no soy fiscal, pero está en manos de usted, General Rodríguez, de su personal de inteligencia. Es más, le digo a usted, a este personaje que la gente lo acusa, que la población ya le está haciendo un juicio a este señor, le vienen investigando, y usted debe saber eso, usted debe saber, porque hay hechos que han quedado en el anonimato, nunca se ha sabido nada. Es cierto que usted tiene 4 meses al frente de la Interpol, Mare de Dios,
pero usted asume el activo y el pasivo del otro que se fue. Usted tiene la responsabilidad. Aquí ha habido asesinatos, ha habido asaltos, ha habido muertes, ha habido una serie de hechos sangrientos y la policía no ha tenido la capacidad de salir a decir: hemos capturado, hemos investigado y esto es lo que hemos encontrado. Se ha buscado siempre chivos expiatorios y finalmente la fiscalía ha terminado acusando a alguien y el Poder Judicial ha terminado encarcelando seguramente a gente inocente. Que esta vez no quede así, que esta vez yo por lo menos no me voy a callar. Y si veo que mañana usted no convoca una conferencia de prensa, por si acaso, mañana están llegando la gente de Cuarto Poder, tengo información fidedigna, en el primer vuelo están llegando los reporteros, porque este es un caso que involucra incluso a su institución, que involucra a miembros de su institución. Yo no lo digo, lo dice la población, y la población está ávida por salir a declarar sobre esto, que amerita una severísima investigación de la alta oficialidad en el interior de su institución policial. No lo digo con animadversión, no lo digo con ningún ánimo perjudicarles a ustedes, sino más bien para que asuman con responsabilidad, porque a mí me parece extremadamente sospechoso de que usted el día de hoy no haya convocado una conferencia de prensa para dar un adelanto de los lineamientos de investigación. Claro, correcto, usted me va a decir seguramente que ustedes tienen sus estrategias de alta inteligencia para capturar, pero no hay resultados. No hay resultados. Se está intentando, no quiero ni hacer la defensa, que haga la policía de estas personas, si son responsables, pues que paguen con todo el peso la ley. Pero hasta el momento, mucha gente está saliendo incluso a defenderle porque saben que son gente honesta, gente honrada. Yo tengo mis dudas, y por eso lo digo públicamente, como que magnifico este programa, conduzco este programa como el director de este programa, a fin de que usted, general, tome del buen lado lo que le estamos indicando. No queremos dañar la imagen de la policía, que está bien dañada, bien deteriorada, por cierto, y sé también que hacen ustedes trabajo de inteligencia, capturan a delincuentes, y es el Ministerio Público y es el Poder Judicial que muchas veces permite que los delincuentes estén libres hasta hoy en día. Por ejemplo, el día de hoy la policía ha capturado a un sujeto que tenía requisitorias, que había estado en la cárcel por N de veces. Pero ¿qué pasaba? Lo capturaban, lo mandaban a la fiscalía y en la fiscalía ahí quedaba el asunto. De ahí nomás salía. Hoy día a un fulano, a un que violó, ingresó a un hotel y violó a una niña, pero eso luego a una señorita. Vamos a ir al corte y tras la pausa luego vamos a regresar para ampliar este tema. Ya regresamos, vamos con el video, ya regresamos. Voy a dar lectura a algunas opiniones que, por cierto, la población lo toma a manera de broma. Me dice: cuando me iba a mi trabajo, la policía hacía batida en la carretera 7 de la mañana. Y 7 de la mañana todavía no se sabía absolutamente nada del tema. Por Madama. ¿Dónde es Madama? En algún lugar de la ciudad que era Madama. Por Iñapari. Ok, Madame. Un televidente me dice... Esto sí es graciosísimo. Un televidente me dice: de repente Girón o Cristian saben sobre el robo al banco. Ja, 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 se ríe, ¿no? Herrera debe tener información y Girón también. Jejeje. Bueno, esto es una cosa graciosa que dice el televidente. Una consecuencia más del anticontrol anticomputarizado y artesanal en los pueblos, en los puestos principales de bases. Pancas, panzones, buchisapos y coimeros aplastados en sus asientos, posibles inocentes a quienes se les va a pasar la factura, dice un televidente. Sugiero implementar estricto control en los puestos de salida de bases y control de tramos carreteros, similar como hacen en los aeropuertos. Es muy probable que ciertos policías sean autores intelectuales
ellos saben quiénes son los malos de la película. Son policías castigados y que retornaron con más furia. Otorongo no come otorongo, dice el televidente. Bueno, es respetable la opinión. Este es un país donde prima la libertad de expresión, por cierto, y es un derecho constitucional, lo cual nosotros también respetamos estrictamente y les damos a conocer a nuestros televidentes. Vamos con lo que hemos dicho. Este es el fulano que violó la nota. ¿Dónde está la nota? ¿Lo imprimimos? Pero antes, por favor, si cuadran, atención a este aviso, comunicado. Electrosur Este, sociedad anónima abierta, comunica a sus clientes y amigos y público en general que, como parte de expansión y mantenimiento de nuestras redes de media y baja tensión, levantamiento de eficiencias a distancias mínima, para lo cual se realizará corte de energía en los días y horarios siguientes. Escuche. El domingo 12 de abril del 2015, desde las 5 de la mañana, de 5 a 6 horas, tramo de línea de la PM02, Ica, Manu, La Cultura, Ica, Amazonas, Lambayeque, Cajamarca, Ancash, Tacna, Piura, Lambayeque, Tacna, González Prada, 28 de julio, Girón, Ancash, Cuara 3, Tacna, 28 de julio, Horacio Ceballos, Áncora, Ricardo Ventín, Jorge Chávez, Girón, Ica, con Ancash, Avenida Madre Dios, Girón, Tacna, Girón, Ancash, con Tacna, Piura, González Prada, Girón, Amazonas, con Girón, Ancash, Girón, Piura, Mercado Modelo, Avenida Fiscarral, Ernesto Rivero, Girón, Cajamarca, 501, Girón, 28 de julio, con Fiscarral, Lambayeque, con Fiscarral. El domingo 12 de abril de 2015, de 5 de la mañana a 6 de la mañana, de 5 a 6 horas, se va a cortar la energía eléctrica en nuestra ciudad. Me parece bien, tantos jalones de orejas que se les da a los de Electro... ¿Qué Electro es? Electrocutra. No, Electro Sureste, perdón. Ya por lo menos se animan a mandar comunicados anticipando que va a haber cortes. También el domingo 12 de abril de 2015, desde las 6 de la mañana a 9 horas, de 6 a 9 horas, es decir, 3 horas, se va a ver interrumpido el servicio de energía eléctrica en el Girón San Martín, Manu, Jaime Troncoso, Crosby, González Prada, Tambopata, 2 de mayo, Tambopata, José María Garaín, Cusco, Pardo de Miguel, Javier Herao, Cusco, 2 de mayo, Mar de Dios, Aguilera, Chapiama, Rosa, Olga, Girón María Garaín con Jaime Troncoso, Ficarral, Manu, 2 de mayo, y Girón Jaime Troncoso con 15 de agosto, y Girón Manu con Girón Junín, Avenida Ficarral con Manu y 2 de mayo con La Cultura. Sigue el corte. Los días 13, 14, 15, 16, 17 de abril de 2015, de 7 de la mañana a 17 horas, escuchen bien, es decir, no vamos a tener energía todo el día, de 7 hasta las 5 de la tarde, los días 13, 14, 15, 16, 17 de abril, de 7 de la mañana a 15, a 17 horas, estamos hablando de 13, 14, 15. 3 de la tarde, 5 de la tarde, el tramo de línea alimentador PM hacia infierno. No va a haber en infierno, no va a haber energía eléctrica ni en Chonta, en la comunidad nativa del infierno, ni la comunidad nativa Chonta, ni la comunidad de Isuyama, por si acaso. Electrosureste S.A. solicita la comprensión de sus usuarios y público en general por las molestias ocasionadas ante esta interrupción. Puerto Maldonado, 9 de abril de 2015. Firma, ingeniero Juan José Gibaja Mendizábal, gerente regional Mar de Dios, Electro Sur Este, sociedad anónima. Y siguen llegando más informaciones. Vamos al corte del canal. No se muevan. Continuamos. Vamos a ir, claro, yo llego gracias a la fina cortesía de Boticas Fasa, así como la de con el video normal, ¿no? Gracias a Boticas Fasa, que está ubicado en la avenida 2 de mayo 464. Ahí está el doctor Eduardo Zavala Cancho para atenderle a usted las 24 horas del día. Boticas Fasa le recomienda que usted tiene algún problema de salud, algún dolor muscular, le duele el corazón, dice Carlos. ¿Cómo vas a decir eso, pues, Carlos? ¿Ah? ¿Te duele aquí? ¿Te duele acá? ¿Qué sé yo? Vaya a Boticas Fasa, ahí está el doctor Eduardo Zavala Cancho. Te vende medicina nacional e importada. Vamos al corte, regresamos con el programa, no se muevan.
Estudio Jurídico Villanueva, regentado por el abogado Mario Abrán Villanueva Ríos. Soluciones jurídicas integrales. Derecho civil, penal, comercial, constitucional, empresarial y mucho más. Asesoramiento a empresas e instituciones públicas. Especialización en asesoría y defensas legales. Con los más altos estándares de calidad, gran rigor jurídico profesional, responsabilidad y puntualidad. Ubícanos en Girón Tacna 1155, a continuación del Colegio Carlos Fermín Quiscarral. Más información a los celulares RPC 997-311580, RPM numeral 985-562271 y al teléfono fijo 082-572001. Estudio Jurídico Villanueva. ¡Uy, mira eso! ¡Uy, qué ricas piernas! ¡Uy, qué ricos pechos! ¡Así son los pollos de Pollería Doña Yola! ¡Sí! ¡Pollería Doña Yola! Tiene para ti lo más delicioso en pollo a la brasa. Pollo entero, medio pollo, un cuarto de pollo, un octavo, pollo y papas, aguaditos de cortesía. Además, en bebidas contamos con... Yo la conocí en un taxi. Gaseosas y refresco de frutas naturales, chicha morada, maracuyá. ¡Pollería Doña Yola! Donde comer es un placer. ¡Pollería Doña Yola! Girón Sinchiroca con Las Bonas, quinta cuadra. Cevichería El Pez Gordo, un lugar donde usted podrá degustar de los riquísimos platos con una atención de primera calidad, especializados en pescados y mariscos, ceviche de perico, ceviche mixto, jalea mixta, chicharrón de pescado, arroz con mariscos, pescado a lo macho, tiradito de pescado, el riquísimo chilcano de Paco, ¡ah! Y la infaltable leche de tigre, la cantidad que puedas tomar, bebidas bien heladitas, sistema Wi-Fi gratis, ceviche El Pez Gordo. Estamos ubicados en Girón Crosby, 219, frente a la empresa de Econocable. Delivery 571061 y 991-400444. El Pez Gordo. Agrocampo y Agrosur Tambopata. Tecnología y calidad al servicio del campo. Ofrece una gama de productos de laboratorios más reconocidos en el mercado, tales como Bayer, Farmex, Syngenta, Farmagro, Neo, Agrum, BASF, Interoc, Ortus, entre otros. Dentro de ellos tenemos abonos foliares, bioestimulantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, reguladores de crecimiento, fertilizantes, equipos de fumigación. Brindamos asesoramiento técnico en el campo. Estamos ubicados en Girón Ica, C3 y en Girón Moquegua, con Girón Tacna. Contáctenos RPC 982-386604 y al RPM numeral 996-668664. Síguenos en Facebook como Agrosur Tambopata. Academia de fútbol, básquet y vóley para niños y adolescentes. Los Tigres, con modernas técnicas y entrenadores profesionales de Arequipa, Pucallpa y Cusco. Charla y orientación psicológica para el buen comportamiento. Lugar de entrenamiento y prácticas en la cancha del Tecnológico. Horarios a escoger, sábados y domingos, de 6 a 11 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde, en las edades de 3 a 24 años. Además, refrigerios, paseos y diferentes encuentros deportivos en Río Branco, Iberia, Iñapari, Cobija, Bolivia, Lanchón, Laberinto, Guaypetui y más. Si su niño no falta a los entrenamientos en el mes, lo exoneramos del pago. Inscríbalo ya mismo en el Comercial Tambopata, frente al Tecnológico, o llámenos al RPC 940-23-5348, 953-74-8595, Movistar 982-68-8081, teléfono 57-1365, y aproveche esta oferta, 70 soles por 2 meses. Con 30 soles ya pueden estar en la Academia de Fútbol, Vóley y Básquet para niños y niñas y adolescentes. ¡Sí! ¡Los Tigres! Econocable premia tu puntualidad.
ponte al día en tus pagos y gana fabulosos premios como panetones, tortas, pollos a la brasa, vales para el gimnasio, además planchas, ollas arroceras, sangucheras y mucho más. Ahora tu puntualidad tiene premio. Sorteo cada fin de mes. Auspician Pacífico Supermercados, Leña y Sazón, Pollos a la Brasa, Nova Café y Don Carlos Gin. Econocable, diversión en casa. En un comienzo de la historia, fueron las pinturas en las cavernas. Hoy, KS Gigantografías está revolucionando el diseño. Somos el mundo de las gigantografías, con la más alta tecnología en la industria publicitaria. Realizamos diseños de impacto para lanzar al éxito su empresa o negocio. Te ofrecemos letreros luminosos, tarjetas personales, afiches, letras en alto relieve, placas acrílicas, sticker para motos y mucho más. Somos innovación, tecnología y calidad. KS Gigantografías, Avenida León del Arde, 785 y 789. Algunos consejos para prevenir accidentes eléctricos en el hogar. Evite enchufar muchos artefactos en un solo tomacorriente, ya que puede causar una sobrecarga y recalentar su instalación eléctrica. Si tiene niños pequeños en casa, evite que jueguen cerca o introduzcan objetos en los tomacorrientes. Cúbralos con cinta aislante o coloque protectores sobre ellos. Antes de enchufar cualquier artefacto, evite tener las manos húmedas. No realice empalmes que pueden poner en riesgo tu vida. Solicite el apoyo de un profesional en electricidad, porque la seguridad de nuestros clientes es lo primero. Es un consejo de tu empresa, Electro Sureste, más que energía. Ni una bala, nada, nada, pero se especula que hayan llevado de 3 a 4 millones de soles. Solamente los trabajadores están detenidos. El administrador del banco y una cajera también con problemas. La empleada también dice, ¿no? La empleada doméstica que ha colaborado en todo momento, también le van a detener. Y el abogado denuncia que a la niña también le querían detener. ¿Qué es esto? Para mí es un chiste en realidad esto. Pero inmediatamente, no sé pues si el abogado va a permitir, parece este el abogado para defender a la niña, ¿no? Lo que decían que es en las próximas horas, yo estoy esperando comunicación para inmediatamente correr, porque tienen previsto, dentro de las diligencias, hacer lo que es la reconstrucción de los hechos, de qué manera, dónde, cómo, porque lo que dicen es que los han llevado a un lugar llamado Botafogo. Yo no sé dónde será eso. Los han llevado ahí, los han tenido toda la noche, y si los han tenido toda la noche, deben tener pues residuos o muestras de picaduras de zancudos o de mosquitos, ¿no? Debe haber esas huellas. Ese es un detalle, que si los han llevado, la niña debe estar pues picadísima de bichos, de zancudos, porque tengo entendido que a las 9 de la mañana el ladrón, el delincuente, ingresó al Banco de la Nación
juntamente con el administrador, pero dice que él, por salvar la vida de su hija, había accedido a eso, ¿verdad? Es la información que se maneja. Un televidente me dice, estos asaltos se realizan con armas de militares y con participación de policías. La evidencia es que la mayoría de los policías tienen muestras claras de enriquecimiento ilícito. Eso es cierto. Tienen carros, edificios y muchos bienes. ¿De dónde, pecata mea? ¿Cuánto gana un policía? 1.500. Yo tengo 10 años de periodista y no tengo ni siquiera una carretilla. Tengo una motito de $700, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Wagner, creo que la noticia estaba con el asalto, exactamente. Bueno, vamos a ir ahora, momentáneamente, vamos a dejar allí. Mañana vamos a ampliar esta información, por cierto. Yo no voy a dormir el día de hoy, voy a estar justamente viendo las diligencias. Seguramente en estos instantes, Carlos, no pongas esa cara, por Dios, porque me dices, tú quizás no dormirás. Yo sí me voy a dormir, dice Carlos, ¿no? Pero es un tema que nos interesa. Nosotros, ¿qué buscamos? Yo estoy en busca de la justicia a través de la verdad. Este es el objetivo del periodista. Lograr que se haga justicia mediante la verdad. Porque acá se puede especular mil cosas. Tengo entendido que los familiares, tanto del administrador del banco y de esta chica Carmen Valdivia, están apostados en las instalaciones de la Divincri porque quieren saber, quieren tener noticias. ¿Qué es lo que la ley les ampara a ellos? ¿De qué modo? ¿Cuál es la fórmula legal que van a ser procesados? Hay especulaciones de todos lados. Yo, como digo, hablé esta tarde con ella y ya no quiso dar declaraciones, se le ve totalmente destrozada. Pero los detalles, que seguramente si van a hacer la diligencia, vamos a constituirnos hasta Botafogo, no sé dónde será, no conozco, a fin de tener nosotros, eso nadie nos puede impedir, por cierto, ¿no? Eso nadie nos puede impedir. Dejamos ahí, paramos ahí momentáneamente, hacemos un stop con relación hasta mañana y vamos a ir con las investigaciones. No se vayan del canal, el programa sigue hasta las 11 de la noche, por cierto, no vayan a querer cambiar de canal, porque ya saben los demás programas cómo manejan sus cosas, ¿no? Esta mañana la Policía Nacional, a propósito de estos tipos de hechos, logró la captura de un sujeto. Vamos con las imágenes. Las cámaras de videovigilancia con los que cuenta el hospedaje Fabricio, policías expertos de investigaciones de robos del Departamento de Investigación Criminal de Puerto Maldonado lograron identificar y capturar a un prontuariado delincuente acusado de robar dinero y violar sexualmente a la recepcionista del referido hospedaje. El hecho delictivo sucedió cerca de las 5 de la madrugada del lunes último, cuando un delincuente ingresó al hospedaje Fabricio, ubicado en la cuadra 6 de la avenida León Velarde, donde luego de intimidar con un arma de fuego a la recepcionista de iniciales AYNB de 21 años de edad, le robó 25 nuevos soles y la ultrajó sexualmente. Ahí está, este es el sujeto, este es este tipo. Este fulano, claro, pues no. Este fulano, que responde al nombre de Aldair Jiménez Guerra, de 25 años de edad, por lo que la policía coordinó con el Ministerio Público para que solicite al Poder Judicial la detención preliminar por el presunto robo agravado y violación sexual de esta joven que ya hemos indicado. Bueno, pues, bueno, lo han capturado por lo menos a él, por lo menos eso capturan, ¿no? Capturan, esto es el registro penitenciario que tiene este señor. Miren ustedes, ingresó al establecimiento penal el 24 de mayo del 2012 y salió el 9 de diciembre, de enero del 2015. Hace poco nomás que ha salido. Ese es uno de los ingresos. Tiene varios ingresos al penal. Son documentos que hemos accedido nosotros. ¿Ah? Según tengo entendido que ingresó al penal por asesinarle a un chico por robarle su laptop. Esto es un delincuente de altísima peligrosidad, osadísimo, para que tenga la osadía de poder ingresar a un hotel, robar el dinero. Ahí está, se llama Giovanni Aldair Jiménez Guerra. Nació en 1990, es hijo de Francisco Santiago Fraselina. Este es otro caso por hurto agravado en el año 2013.
y tiene más, otro, mire, otro, el 2014, el 31 de diciembre, ingresó al penal, libertad condicional le dieron allí. Lo malo es, sinceramente, la policía muchas veces hace su trabajo, pero solamente llegan hasta el Poder Judicial y ahí el juez los libera, ¿no? Ahí hay otro caso más, Jiménez Guerra, Giovanni Aldair, el delito, microcomercialización de pasta básica de cocaína. Lo han multado con una reparación civil de 5.000 soles, no ha pagado nunca, pero ha estado libre. Y ahora, con la presión de todos estos demás, no creo que el Poder Judicial le dé pues libertad, ¿no? Porque los delitos, los agravantes son terribles. Le han encontrado en el hotel, la víctima le ha identificado, hay violación, asalto, robo, mano armada, etcétera, etcétera. Los agravantes son terribles. Fueron a la búsqueda del delincuente, quien fue ubicado, dice el grupo especial Terna y de la de Pincri. Se abocaron a la búsqueda del delincuente, que fue ubicado a las 7 de la mañana de ayer en la calle Confraternidad del asentamiento humano Amarumayo. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto se dio a la fuga, llegando a ingresar al domicilio de uno de los vecinos, donde fue atrapado. El sujeto se había caído y sufrió una fractura en el codo izquierdo, por lo que primero fue trasladado al hospital Santa Rosa y posteriormente fue derivado al Departamento de Investigación Criminal, donde se supo que este delincuente contaba con antecedentes penales de hurto agravado e ingreso al penal de Puerto Maldonado, de donde salió hace poco con libertad condicional. No, definitivamente, ahí lo dejamos. Pero qué chicos tan tontos, 25 años tiene, pudiendo estar en la universidad, estudiando o trabajando, Dios mío, ¿por qué hacen esas cosas? No copien esos hechos son terribles. Y finalmente, bueno, me alegra que hayan podido capturarle con una velocidad de rayo, ¿no? ¿Y por qué a los ladrones? ¿Dónde están los que se han llevado los millones? ¿Dónde están? Tanto, ¿dónde está tanta tecnología? Ya se debe tener el identikit de los asaltantes, del que robó la plata, ya se las cámaras, algo ya se debe saber. A ver, general, yo, si fuera usted, yo estando allí sentado, yo mismo estaría dirigiendo las operaciones. Por cierto, me limita, pero estaría con el personal de la Divincri a ver cuál es el identikit, la cámara, el video, ya se hubiese facilitado a la prensa para que la gente conozca el rostro de esta persona y dé a conocer, aunque se queden dormidos, dé a conocer, este es más o menos. Estoy seguro, si pedimos, voy a tener que pedir a Lima para que Lima recién me den el video, porque si pido acá, no se puede. Mira cuál es el estilo, ¿eh? Mira cuál es el estilo. No, ¿qué es? No, estamos en investigación. No se puede, este es reservado. Pero puede hablar algo. No, mi boca también no está prohibido. No puedo hablar. No voy a comer todo el día, etcétera, etcétera. Es una mamarrachada que a mí sinceramente me llama terriblemente la atención. Van a esperar que venga mañana la gente cuarto poder, ahí sí le van a dar todas las facilidades. Pero ellos vienen con orden de Lima, pues. Ellos vienen con orden de los ministros, de los ministerios vienen y tienen que abrir sencillamente las puertas, ¿no? Casi digo otra cosa. Bueno, vamos con hoy hemos descubierto, vamos con otra nota, ¿no? Hoy hemos descubierto, hay un alcalde extremadamente majadero que hoy lo han denunciado penalmente. La carpeta fiscal lo tengo acá hasta en mis manos, por cierto. Lo han denunciado por la comisión del delito de contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica, según el Código Penal, artículo 428, contra Nedio Torres Cruz, actual alcalde del distrito de Las Piedras. ¿Qué ha pasado con este fulano, con este alcalde? Este alcalde, aparte que es muy mal educado, un sujeto que se cree pues en las nubes, lo han demandado el día de hoy, han presentado la denuncia penal, perdón, la señora Yolanda Mariluz Quispe Flores, identificada con DNI 048-16568, soltera con domicilio en la UPIS Villa del Triunfo, lo ha denunciado por este delito. ¿Qué ha pasado? Y también amerita de que la misma señora proceda a denunciarle a doña Lourdes Loaiza Torreblanca, cuando era presidente del Jurado Electoral Especial de Tambopata,
pasó por alto esto, pese a que lo habían indicado. ¿Qué pasó? Este alcalde, que es un alcalde, o es un mamarracho más, por cierto, él en su declaración de, en su declaración jurada de vía de candidato, que aquí lo tengo a mis manos, él consigna haber terminado sus estudios secundarios el año 1900, ¿dónde está? A ver. Lugar de nacimiento, Perú, la convención nació en Echarate, actualmente domicilio en Alegría, Tambopata, Las Piedras, Irineo Torres Centeno, su padre. Bueno, ¿dónde está? Ah, aquí lo tengo. Institución educativa, lugar, Cusco, la convención de Echarate, 1982 a 1989, dice, que ha terminado su primaria. Su secundaria, 1990 a 1995. Sin embargo, se lo ha investigado y se descubre, aquí está el certificado que nos manda el colegio, indica, dice, el director de la institución educativa José María Algueras de Charati, jurisdicción del distrito de Charati, provincia del departamento de Cusco, el que suscribe, otorga la presente constancia, que el señor Nerio Torres Cruz es ex alumno de esta institución, el mismo que estudió segundo, tercer y cuarto grado, el mismo que detallo a continuación sobre la formación académica. Cuarto grado de secundaria, por cierto. En 1993, primer grado, 1994, segundo grado, 1995, tercer grado, 1996, quinto grado. 1997, no concluyó sus estudios. Firma, acá está, el director, profesor Luis Alberto Acuña Rojas. Aquí está la constancia. Teniendo esta información, inmediatamente nosotros, como ver si hay el operativo, nos constituimos a la localidad de Planchón. Fuimos a Planchón y encontramos, descubrimos que este señor, que este alcalde, vive un cuartito de uno por uno y medio, no tiene domicilio allí en la capital de del distrito de Planchón, vive en Alegría, pero vive unas grandes juergas, vive unas grandes borracheras y desprecia a los periodistas. Vamos con las imágenes. Dale audio. Aquí intentamos darle la mano, nos desprecia, nos cierra su puerta, nos dice que no quiere hablar con nosotros. Le resultamos incómodo, por cierto. Esperamos buen tiempo y le seguimos. Dale audio, por favor. Adelante, Estef. Escúchenos un ratito, alcalde. Tiene la obligación de pueblo. Buenas tardes, ya. ¿Cuál es la mentira que le dije? No es mentira, es una denuncia penal contra ti que hay. Te acaban de denunciar ante la Corte, ante el Ministerio Público, porque supuestamente has mentido al jurado sobre tus estudios que has terminado. Te hemos investigado y no has terminado tus estudios. Bueno, buenas tardes ante todos ustedes. Ajá. Señores periodistas, yo acabo en... Yo estudio de monto segundo, de primer grado, segundo año del colegio José María Argueras, tercero, cuarto, quinto, medio año, estuve en General Ollanta. Pero eso no acabado. Dice, pero eso no dice tus estudios. Acabado, papá. Acabado. Hemos investigado y no hay eso. No, discúlpame, yo no les voy a mentir a la población. Yo aquí como empresario les demuestro mi capacidad que yo tengo. No, está bien, tu capacidad puede ser, pero tus estudios no. Ante el jurado no has declarado como tal y no hay eso. Pero esta elección no creo que apruebe así. Lamentablemente, no sé, lamentablemente. O sea, miente, entonces, porque acá tengo un documento que nos han enviado del... Mira, aquí está del... de José María Algueras, y dicen que usted no ha... El director dice que no ha terminado sus estudios. Aquí está, aquí está el documento. Sí, Charate. Sí, de Charate, por cierto. Dice que usted solamente ha estudiado hasta el año 96, 1, 2 y 3 año. ¿Quiere que le pase con el director del colegio de Charate? No, acá está el documento. Tenemos el documento a la mano. El Charate es de marzo de 2015. Hermanito, ven aquí al colegio. Habían venido unos periodistas que justamente tengo denuncia penal, dice. Sí, es denuncia penal, no lo estamos inventando, alcalde. Mire usted, la señora Yolanda Mariluz Quispe Flores le está denunciando. ¿Ya? Denuncia por la Comisión de Delitos contra la Fe Pública en su modalidad de falsedad ideológica. Ya, está bien. Aquí está, mire usted. Está bien. Les escucho bastante. Yo siempre las cosas verdades. Yo soy creyente en Dios. No puedo yo mentir a nadie ni a la población. Y tengo que...
primeramente debo pasarle con el director del colegio y verdaderamente, si no haya estudiado, verdaderamente Dios sabrá, ¿no? Yo ya conozco a esta clase de sujetos, pues, ¿no? Esos que dicen, yo no puedo mentir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, esos son los más diablos, los más demonios. De principio, cuando nosotros le abordamos, ni si nos desprecia, le damos la mano, yo le doy la mano y me deja con la mano, como que yo estaría yendo pues a pedirle algo o a hacerle daño, no sé, desde el principio nos rechaza, nos desprecia. Esta es la denuncia penal, es cierto lo que dice, pero ¿qué hace él? En vez de aclarar, llama a su abogado, a un joven abogado que es su asesor, que trajo de Cusco y trabaja con él en Planchón, ven a los dos, dice, y lo más gracioso, llama al director de su colegio, dice que le ha educado, que le conoce, ¿no? Llama al director. El director de mi colegio, por ejemplo, don Juan Delgado Chuquipiondo, que es un honorable señor que ha sido director regional de educación en Ucayali, yo tengo una amistad estrecha, pero no tengo su número de teléfono. ¿Tú tienes carnecita de Juan Delgado? ¿Tú tienes el director de tu colegio de secundaria? ¿No? Este es el primer alcalde en la historia que él tiene su teléfono del director de su colegio, que donde ha terminado su secundaria, y le llama. Vamos a ver cómo le llama. Dame las imágenes, por favor. Sí, en la luz. Al profe, está con el idioma, para jugar. Gordito, este pasoncito, igual que yo. Llega este güey, son sus matones, ¿no? Pero llegan ellos a intentar sorprendernos, pues, como que nosotros fuéramos unos callos del catre, ¿no? A ver. Y minimiza la denuncia este abogado. Minimiza. Bueno, y se van, pues, dice que no pasa nada, que ellos van a investigar, que se van a defender, cosas por ahí. Se van los dos, ¿no? Ajá. Bueno, este alcalde, lo que yo me comprometo a partir de la fecha, vamos a investigarle hasta la saciedad y vamos a sentarle en el banquillo de los acusados. Lo vemos un tipo nada confiable. Lo vemos un tipo que no tiene valores. Vamos primero con la primera imagen, por favor, Frank. Primera imagen, Frank, cuando estamos nosotros Con la denuncia. Cuando llegamos a su cuartito donde vive ahí en Planchón. Ahí cuando llegamos a su cuartito, en un cuartito donde él vive, y mire, a mí yo le extiendo la mano, mire, y me mira como si fuera pues yo un don nadie, que no valgo nada para él, ¿no? Él es alcalde, pues si no puede darme la mano incluso, ¿no? Me desprecia. Miren, ahí le doy la mano y ni siquiera me contesta gentilmente, ¿no? Se mete a su cuartito, ya le habíamos descubierto porque estaba escondido nosotros, se había escondido. Es su cuartito donde vive ahí en Planchón. Y posteriormente le esperamos, yo espero pacientemente. Repítale con audio, para que escuche a la población. Ya veo, ¿le puedo? ¿Un ratito? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Mira, le has mentido al pueblo, te has tratado de educar penalmente. Queremos preguntarte sobre eso. Adelante, Step. Escuchemos un ratito, alcalde. Tiene la obligación del pueblo. ¿Qué vas a hacer, alcalde? ¿Cuál es la mentira que le dice? No es mentira, es una denuncia penal contra ti que hay. Te acaban de denunciar ante la corte, ante el Ministerio Público, porque supuestamente has mentido al jurado sobre tus estudios que has terminado. No te hemos investigado y no has terminado tus estudios. Bueno, buenas tardes ante todos ustedes. Ajá. Señores periodistas, yo acabo en 10 periodos de monte segundo, de primer grado. Segundo año del colegio José María Arguedas, tercero, cuarto, quinto, medio año, estuve en General Ollanta. Pero eso no acabado. Dice, pero eso no dice tus estudios. Acabado, papá. Hemos investigado y no hay eso. No, discúlpame, yo no les voy a mentir a la población. Yo aquí como empresario les demuestro mi capacidad que yo tengo. No, está bien, tu capacidad puede ser, pero tus estudios no, ante el jurado no tú has declarado como tal y no hay eso. Pero esta elección no creo que apruebe así. Lamentablemente no sé, lamentablemente. O sea, mienten entonces, porque acá tengo un documento que nos han enviado del. Mira, aquí está de José María Arguedas y dicen que usted no ha. El director dice que no ha terminado sus estudios. Aquí está, de Charate, por cierto. Dice que usted solamente ha estudiado hasta el año 96, 1, 2 y 3 del año. ¿Quiere que le pase con el director del colegio de Charate? No, acá está el documento. Ya. Tenemos el documento a la mano. No. El Charate es de marzo de 2015. Hermanito, ven aquí al colegio. Habían venido unos periodistas que justamente tengo denuncia penal, dice. Sí, acá está denuncia penal. No lo estamos... Ven aquí. No lo estamos inventando, alcalde. Mire usted. La señora Yolanda Mariluz Quispe Flores le está denunciando. Denuncia por la Comisión de Delitos contra la Fe Pública.
Es un modelo de falsedad ideológica. Ya, está bien. Aquí están bien ustedes. Está bien. Les escucho bastante. Yo siempre las cosas verdades. Yo soy creyente en Dios. No puedo yo mentir a nadie ni a la población. Y tengo que, primeramente, debo pasarle con el director del colegio. Y verdaderamente, si no he estudiado, verdaderamente, Dios sabrá. Pero, ¿no? Pero nos remitimos no, pues, alcalde, nos remitimos a documentación, a documentos. Por eso le digo, Dios sabrá. Que siga denunciando, no hay otro señor. Y usted es autoridad, pues usted mira, aquí está la constancia que usted declara en su declaración jurada como candidato, que terminó tal y cual de qué año, y no hay finalmente eso, ¿no? Mira, aquí está, mire usted, alcalde. Señor, yo estudié, colegio acabado, y como todavía, escúchame, en una escuela particular, Casa Taller Darío Uruamba, he estudiado superior. Pero ¿y cómo dice que no has terminado? Entonces, ¿por qué la UGEL informa no, eso? Mire, desde fecha ya. 17 de marzo que nosotros sacamos la información. Ya, señor. Siga continuando con las denuncias. Justamente vamos a conversar con el director del colegio. Pero no le parece irresponsable, no, eso, yo le digo, usted. No, incluso nos quiere tratar mal. Incluso ustedes continúan, no. Nosotros justamente. No estamos investigando, usted es una autoridad. Señores, nosotros no le estamos sí, inventando nada. Les escucho, ¿no? Sí, bastante. Yo estoy liando para atenderles todo, pero no como no, ni siquiera nos quiere atendernos, mira, despectivamente, como si nosotros estábamos pidiendo. No, yo no le estoy pidiendo, nunca le he pedido absolutamente nada. Ni le estoy pidiendo nada, ¿no? Profe, buenas tardes, te habla el medio. Profe, aquí hay una sorpresa, mira, hablando con Yasu Guacharati, comunicación con unos amigos de periodistas, justamente que me están sacando, dice que no he estudiado ni colegio acabado. Usted como director, dice, le ha dado un A ver, quiero que le escuche el periodismo. Puede. Señor Chayel, te habla en medio. El 17 de marzo. Eres Luis Arturo. Ya. Aquí los periodistas los señores periodistas que me preguntan, señor director, usted creo no quiero, o sea, usted yo me he pasado quinto año acabando este medio año faltando para acabar el quinto general Ollanta, ¿no? Usted sabe bien, ¿no? No quiero este. Ahí pásame. Pásame pues. ¿Ese profesor Luis Arturo Machina Rosas? Ya, este. Está demostrado que este alcalde es un prepotente, arrogante, Carlos, ¿no? Altanero, soberbio, se cree la gran cosa. Bueno, vamos a investigarle más, y no sabe ni hablar bien el castellano, para mala suerte, ¿no? Nos quiere agarrar de tontitos, no se ha visto con cara de tiraflechas, por cierto. Y le llama, dice a su director, ¿no? Le dice, señor director, a ver, yo no sé, pues, Juanito Delgado. Yo hace más de 30 años que he salido ya del colegio y tengo el teléfono, voy a llamar a Juanito. ¿Ah? Hace 20 años ha salido y tiene su número de su director. Qué suerte, ¿no? De él, ¿no? Bueno, lo cierto es que la denuncia ya está interpuesta. Aquí la denuncia es clara, dice lo siguiente. Primero, con respecto a la comisión del delitos contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica contra Neo Torres Cruz, actual alcalde distrito de Las Piedras, delito debidamente identificado en el Código Penal, en su artículo 128, el hecho en materia de la presente denuncia penal se debe a que el ciudadano oriundo de la provincia de la Convención, departamento del Cusco, participa en las elecciones municipales 2014 en representación de la organización política Unión por el Perú, donde el denunciado participa para el cargo de alcalde y como regidores, mi persona y cuatro regidores más en la campaña política, hablo de desterrar la corrupción, lucha frontal contra los embusteros que engatusan al pueblo para llegar al poder, implantar el principio de moralidad en la gestión municipal, y todos los vecinos y vecinas de nuestro distrito de buena fe apoyaron y votaron por el candidato que solo decía, hablaba la verdad, pero fue grande nuestra sorpresa al descubrir que para llegar al poder ha utilizado la mentira, han parado en declaraciones falsas, sorprendiendo a los honorables magistrados del Poder Judicial, quienes fueron los integrantes del jurado especial de Madre de Dios, y con mayor razón engañó a todo un pueblo que cree en su desarrollo para un futuro mejor, etcétera, etcétera. Concluido, etcétera, es extenso. Aquí está el certificado, la constancia que dice que no ha terminado, está hasta cuarto, pero ahí no queda todo, ¿eh? Ahora, doña Lourdes Loaiza Torreblanca también va a ser denunciada por omisión de funciones, porque ella como presidenta del jurado en su momento, cuando le han informado
de que este señor está falseando, está faltando a la verdad en su hoja de vida, declarando que habría terminado los estudios secundarios. Pero yo no sé, pues, por qué se afanan. Si no han estudiado, pues no han estudiado. Digan, pues, la verdad. Acá la ley les obliga que digan que sean doctores, PG, que tengan 4 maestrías, que sean... Hay grandes hombres, por ejemplo, que pueden tener... Hay el dicho dice, ¿no? Hay grandes torpes que puedan tener 5, 10,000 maestrías, pero son unos grandes torpes, ¿no? Como hay abogadillos también, ¿no? Un montón de abogadillos que se jactan de tener el título de abogado. ¿Pero qué son? Empleaditos que están ahí ganando 1,500 soles, 2,000 soles, 8 horas metido ahí, han ido a estudiar a la universidad para ser esclavos, ¿no? El líder sobresale solo. El líder litiga. El abogado líder litiga. Va al podio, se enfrenta, lucha por la gente, hace valer, hace prevalecer la justicia, la ley. Ese es el abogado. Como este hombre, ¿no? Yo no entiendo, pues, si no tiene la instrucción completa, no, nadie le obliga a que diga que tiene 5 años de secundaria. La ley no le obliga. La ley dice ser mayor de 18 años y poder ser elegido y ser elegido. Nada más. Nada más. No dice tienes que tener doctorado, tienes que tener, etcétera. No dice la ley eso. Y ahora esta señora Lourdes Torres, doña Lourdes Loaiza Torreblanca, también va a ser denunciada por omisión, por omitir sus funciones como presidenta del jurado especial de Mar de Dios. En su momento ella debió haber por lo menos contestado. Aquí le han mandado, ¿cuándo le mandan esta carta? Le mandan el 8, miento, le envían el 15 de agosto de 2014. Le dicen, dándole cuenta, señora, los datos consignados en la presente son los que constan en archivos de la institución educativa conforme a las actas profesionales. Pero ella le deja pasar normal y no sucede absolutamente nada al respecto. Exacto. Vamos al corte comercial, la última parte del programa. No se muevan, ya regresamos. Continuamos con lo último. Viven en las profundidades del bosque, alejados de la sociedad que casi los extermina. Se aislaron para sobrevivir. Sin embargo, las amenazas contra su supervivencia continúan. Estos son los pueblos en aislamiento y habitan en el corredor territorial que comprende Madre de Dios, Cusco, Ucayali en Perú y el Acre en Brasil. Es necesario que el corredor territorial, Pano Arawak y otros, sea reconocido y protegido de manera integral por los gobiernos de Perú y Brasil. Restaurante típico y turístico El Majás. Ambiente agradable con la fina atención de su propietaria, la señora Blanquita. Saboree los riquísimos potajes de la selva. Cecina con tacacho, patarasca, pescado ahumado, pollo canga, pane de yuca y gallina, inchicapi de gallina. Bienvenidos al restaurante El Majás. Ven con toda la familia y disfrute de todo lo natural. Restaurante típico y turístico El Majás. La tradición se impone. Avenida Tambopata, esquina con González Prada. ¡Te esperamos! Cevichería 2 de Mayo. Exquisitos platos preparados a base de pescados y mariscos que le dan sazón y sabor a su vida. Fina y especial atención personalizada de su propietario y sus amables jovencitas. Un lugar especial para disfrutar en familia y amigos, con buena música y bebidas heladitas. Ceviche, chicano, chicharrón de pescado y muchos antojos que son una delicia. Visite nuestro local de la avenida 2 de Mayo 1690. Somos Cevichería 2 de Mayo. Higiene y calidad nos diferencia de todos. Somos el mejor ceviche de la ciudad. Cevichería 2 de Mayo. Te espero.
Somos creadores de sonrisas sanas. Clínica Dental Maldonado. Aquí te ofrecen un servicio profesional con total garantía. Ahora con nuevas técnicas y moderna tecnología. Profilaxis con ultrasonido, blanqueamiento, endodoncia con detector de ápice, rehabilitación oral, todo esto y mucho más. Invierte en tu salud, mejora tu imagen. Con la garantía del doctor Oscar Caguana Pauca. Clínica Dental Maldonado. Quirón Viuda 820 y Quirón Ica 523. Y ahora, para una mejor cobertura de la ciudad, te esperamos en nuestro nuevo local, Avenida Vizcarral, frente al Pedagógico. Bueno, son las 10 de la noche en todo el Perú, con 35 minutos exactamente. Lo que quiero comentarles, yo ayer había anunciado la salida de este audio que hemos mostrado y nos habíamos comprometido en denunciarle el día de hoy. El doctor tiene un video, el doctor Villanueva tiene un video, tenemos el video ahí, ¿no? Sí, vamos a mostrar eso, pero en el segundo plano. Tenemos el video, ¿verdad? A ver si lo cuadra. Yo quiero agradecer a las personas que están viendo el programa y las expresiones de aprecio, de afecto que me dan por el trabajo que hacemos. Comprenderán ustedes que esta es nuestra obligación. Esta es nuestra obligación hacerlo y lo hago con cariño, no, con afecto, no. Del doctor, el día de hoy estuve en la corte, el doctor, ¿verdad? Sí, tenemos el día estaba en la corte. El doctor Mario Villanueva, que es un abogado de Polendas, por cierto, y que yo quiero recomendarles a los vocales de la sala, de las diversas salas. ¿Cuántas salas hay? Sala penal, sala civil, sala transitoria, ¿cuántas salas hay? No sé cuántas salas debe haber. Quiero recomendarles a ellos, a partir de la fecha, principalmente voy a estar en varios de los procesos penales, donde el interés es público y sobre todo periodístico. Comprenderán ustedes que es nuestra labor. Así es que cuando voy con mi camarógrafo, no se incomoden. Más aún todavía, vamos a profundizar nuestras investigaciones porque les voy indicando, y esto no es una amenaza. La corte va a ser intervenida en los próximos días. Esta corte va a ser intervenida. Va a ser intervenida. Tengo entendido que está viniendo del más alto nivel del Consejo Nacional de la Magistratura. Está viniendo una comisión, ya seguramente los anunciarán a ustedes. Debe ser intervenida. Hay algunos jueces, principalmente el tal Boto y el tal Quispe Chauca, deben ser separados del Poder Judicial, sin olvidarnos de un tal Caira. Deben ser separados, van a ser suspendidos sus funciones. Posteriormente, seguramente retirados, porque la OMA debe pronunciarse en esa posición. Y no es sencillamente porque yo les tenga rabia, les tenga tira, les tenga cólera, no. Tengo un chorizo de hechos nada agradables de estos tres personajes, que han sido, o que son todavía, sin olvidaros de un juez, negociador este juez, Gil no sé cuánto, que no es tan Gil, dicho sea de paso. Que de Gil solamente tiene su apellido, ¿no? ¿No, Carlos? Este juez, ¿no? Román Gil. Que de Gil solo tiene su apellido, nada más. Nada más. Bueno, ya hemos llegado, por si acaso, le digo, juez Román Gil, no se incomode, yo voy a ir, es mi derecho, me asiste la ley en este país, en mi país, ir a los juicios, a las audiencias que son públicas, por si acaso. Señores televidentes, vayan ustedes a las audiencias, vayan a conocer, a mirar cómo trabajan sus jueces superiores, cómo trabajan sus jueces. Para ir a una audiencia no es necesario ser doctor, ser abogado, ser etcétera, no. Cualquier ciudadano común y corriente, ese es su derecho, sencillamente va se identifica en la puerta de ingreso, muestra su DNI, inmediatamente ingresa y puede estar allí el tiempo que él quiera. Ese es su derecho, nadie le va a impedir. Vayan ustedes a las audiencias, vayan a escuchar, vayan a ver cómo yo, a partir de la fecha,
con mi cámara voy a asistir regularmente, por no decir muy seguido, voy a ir a las audiencias, sobre todo cuando son casos importantes. Hoy día nos hemos distraído todo el día, no podrán creer, ni siquiera me he bañado hasta ahorita. ¿Me he bañado, no? Ah, ya, ok, me he bañado, ya ni me acuerdo ya. A veces no me acuerdo cuando no me quiero acordar. Por si acaso, hemos trabajado todito el santo día. Y no estamos mintiendo. Hemos estado en planchón. Hemos ido a ver si hay pues algún patrullero. ¿Dónde están haciendo los operativos? O de, no sé dónde habrán hecho pues el operativo. O han ido a hacer el operativo para... Mita, ¿cómo es? O ese operativo han hecho. Toda cosa ya quiero pensar ya. Bueno, yo puedo pensar lo que me da la gana, por cierto, ¿no? Van a decir, no pienses así. No te van a decir, pues no te van a obligar. Tanta tecnología en el banco y no capturan a nadie. No hay nada. A ver, van a buscar, a ver. Ah, ya sé. La señora que estaba vendiendo chupetes al frente, ella es la heladera. Ella es la sospechosa. A ver, no. El mango, el árbol de mango, él es el sospechoso. Lo capturamos. ¿Qué es esto? ¿De dónde estamos? O tal vez, a ver, no. El mismo banco es el culpable. El edificio. Se detienen los edificios. Hoy no han acordonado nada. No han dejado a su libre albedrío, ¿no? Y la gente, los curiosos y todo lo demás, etcétera, etcétera. Me acaban de dar una información vía internet, una señora muy amable, me indica que el gobierno regional de Madre de Dios, en el ranking a nivel nacional sobre gastos, sobre inversión, o lugar de ejecución presupuestal, somos el último. ¿Por qué somos el último siempre? ¿Se han preguntado ustedes por qué somos lo último en todo? Somos el último departamento. En educación estamos hasta las patas. Tenemos a los policías acá, la mayoría de ellos metidos en cochinada. Tenemos a los abogados en gran porcentaje arreglistas, penalistas. Más que penalistas, dan pena. ¡Dan pena! Hay dos clases, el penalista, el que hace valer el código penal vigente, el código procesal penal vigente, y el que da pena, pues, ¿no? Por ejemplo, Aldo Rengifo es un abogado que da pena, y dice que es penalista. ¡Claro! Porque da pena, pues, ¿no? Y damos pena también, gobierno regional de Mare, el gobierno regional del departamento de Mare de Dios dice, estamos en el último presupuesto, en el último... En el ranking a nivel nacional, hasta la fecha, ocupamos el último lugar en la ejecución presupuestal. ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Veamos el cuadro adjunto, consulta amigable, dice, del MEF, del día de hoy. Y el gobernador regional, que dicho sea de paso, y miren ustedes. Ah, gracias, muy amable, excelente tu programa. En objetivo, felicitaciones, muchas gracias. Bendiciones, Wagner. Investígalo bien a ese alcalde, atentamente el pastor José Sánchez. Gracias a todos que están orando, que están. Me emociona esto, de verdad. Me emociona cuando veo que el pueblo nos respalda con sus opiniones, con sus opiniones, con sus informaciones. Wagner, este alcalde también está metido en la corrupción del agua y alcantarillado del Triunfo. Anota, Carlos, por Dios, por favor, que hasta el día de hoy no funciona, no sé por qué diablos no tenemos agua en el Triunfo, porque no se ha invertido mucho dinero para nada. Ah, bueno, es todo un altanero, dice otro televidente. Bueno, gracias de verdad por las informaciones que nos dan. Vamos con el video. ¿Perdón? No. Bueno, entonces, ¿con qué me voy? A ver, ¿qué ha pasado con eso? Vamos. Ah, sí, ok. Muy bien. Yo creo que sí, amerita una edición. No hay problema. No, pero hablamos de hechos de corrupción, antes que me olvide. Por si acaso, estos fiscales, ex fiscales, Luis Flores Zúñiga, Hugo Concha, James Collazos, Nilber Cachique, que ahora es asesor del gobierno regional, gente de confianza del presidente, del gobernador regional, Luis Otsuka Salazar, José Araujo Quiña, Juvenal Calcina Arpi, todos han sido denunciados por lavado de activos. Aquí están estos siete angelitos, miren, ve. Aquí están, les espera 15 años de prisión. La Procuraduría de Lavados de Activos del Ministerio de Justicia, a cargo de Julia Príncipe, reveló que han apelado a las decisiones de devolución de dinero.
y lingotes de oro con la final de que, o sea, les han hecho devolver dinero y les han hecho devolver lingotes de oro. Miren ustedes, estos fiscales que teníamos acá, ¿no? ¿Qué van a querer declarar, pues, cuando uno va a preguntarlos algo? No, ahí está el negocio, pues, ¿no? No sabemos nada. Como este fiscal, por ejemplo, que, ¿por qué esconden? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué, qué cosa esconden? Si fueran una cosa sincera, honesta, abierta, deberían, pues, esto, explicar a la población de qué modo se está llevando a cabo las investigaciones. Y yo solamente hago votos para que mañana el general de la policía, y lo digo con toda seriedad, general, usted en sus cuarteles, usted como jefe de esta de Interpol, Mar de Dios, nosotros acá hacemos valer nuestro trabajo. Nos respetamos, nos respetan y queremos que nos respeten a nosotros. Yo no soy, pues, un para ir a estar allí de rabona de un militar o cosa por el estilo, pero sí los cuestionamos. Cuando hacen una buena acción, los aplaudimos. ¿No se imagina usted que el día de hoy cuántas lobas tuviera si hubiese dado una conferencia de prensa sobre este caso? No para eso que dice, vamos a interferir en las investigaciones. Esa es mentira, pues. Más de un oficial, más de un jefe de cualquier región, hace ratos ya hubiese dado una conferencia de prensa, y es más, estaría en el lugar de los hechos juntamente con su personal, dirigiendo, observando las investigaciones. Y he conocido muchos oficiales de la alta oficialidad, valga la redundancia, de la Policía Nacional, que saben sobrellevarse con el periodismo, con la prensa. Pero usted nos da la espalda, usted nos hace a un lado. Yo no voy a ir a recibir sus cursos de corresponsal de guerra, cómo debo pararme cuando vi una bala, tengo que esquivarme, o cómo voy a grabar. Yo ya estoy viejito para esas cosas, yo he pasado ya hace muchos años esas cosas. A Carlitos hay que darle un curso de corresponsal de guerra, porque si nos declaramos en guerra, por ejemplo, y ustedes saben, el país se militariza, ¿no? Los profesionales, por ejemplo, el doctor podría ser, pues, el grado de coronel tendría el, o de general tendría el doctor, por su grado académico y por todo, sería general, ¿no? Tú podrías ser soldado, todavía, humildemente, ¿no? Yo podría ser, ¿qué cosa? Nada, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser, pero un teniente bajito sería en todo caso yo, ¿no? Pero tampoco tan bajito, pues un peruano medio, ¿no? Bueno, y sigo recibiendo felicitaciones de todos, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos dicen nuestros televidentes que están. Me siento bien, tengo el respaldo de la gran mayoría en las calles, cómo nos saluda la gente, nos reconocen. A veces yo ando de sport en la calle, estoy con polito, con mi gorrita, con mis lentes negros, no porque me escondo de nadie, sino lo hago por eso. Hay que cuidar también el material de trabajo, pues, también este material de trabajo, ¿no? Bueno, nos gana el tiempo, ya tenemos que irnos. Bueno, queda pendiente muchas cosas. Ahí está el alcalde, hay que investigarlo, Carlitos. Hay que investigarlo tremendamente. Dice el agua del triunfo, nos están indicando que hay un problema. No sé, nos han informado, mañana está llegando el alcalde Alain Gallegos para ver este tema. Ah, a propósito, ya está garantizado, se van todos esos gerentillos que han estado, este grupo de abogados se van, mañana se vence el plazo, ¿verdad? Y don Alain Gallegos, muy gentilmente, se ha comunicado con nosotros y nos ha dado su palabra, que se van. Se va, ¿cómo se llama este Herrera? Definitivamente se va. Deje el cargo. Vayan a litigar. Estos han ido a la universidad a estudiar para que sean empleaduchos. Vayan a litigar. Pongan sus estudios ahí. Defiendan a la causa. Se va este otro que dice, no se ha querido, que todavía no llega a ninguna denuncia. ¿Cómo se llama este? Uranco. Ah, no sé, Huaraca, no sé cómo se apellida, o Maracas, no sé. Este infeliz también se va, en buena. Un aplauso para Alain Gallegos, aplaudan. Bueno, ha llamado el día de hoy, les comento, ha llamado al celular y se ha comprometido, ha dicho que se van estos abogados. Mañana les están dando sus memorandos, despidiéndolos, en buena hora, y va a tomar nuevos cargos, nuevos gerentes. No es porque yo lo diga, no es porque yo lo quiera, sino la población se ha dado cuenta y le ha empezado a exigir a él, a decirle que fulano te hace daño. Es Herrera el que ha llamado acá insultándonos, amenazándonos, Marengo, alias Marengo, también se va. Se van todos estos que son del grupo justamente de este abogado malvado que vino a hacer maldades y que ahora están procesados, ¿no? ¿Cómo se llama este JR? Quirón, ¿no? Quirón, avenida, calle, no sé cómo se llama. Se va, que ya se ha ido ya, por cierto, y que ahora le viene un proceso tremendo, un proceso penal. Son 4 o 5 gerentes que se van.
¿no? Ahí está también Muñante, está este Uranca, Huaranca, Huaraca, Huamaraca, no sé, está este otro Herrera, está este otro no sé cuánto, pero son cinco. Y esto nos ha prometido el alcalde, le hemos dado la oportunidad para que pueda corregir oportunamente. No van a cobrar ya esto, por si acaso no vayan a pagar. El alcalde seguramente se va a pronunciar más adelante y va a llamar a una conferencia a fin de que ustedes puedan pagar lo que corresponde y no pagar esos 1,000 soles. Si ustedes han pagado, por ejemplo, vayan, reclamen que les devuelvan el dinero, por si acaso. Pero por el momento no paguen hasta que el alcalde mismo convoque y diga, juntamente con sus regidores, que se equivocaron, que está mal ese software que están haciendo las cobranzas, a fin de que la población salga beneficiada. Que paguen, si es posible, lo mínimo, ¿no? Que paguen, si es 800, que paguen 400 soles. Yo llego gracias a Botica Fasa, no se olviden. Botica Fasa está ubicado en la avenida 2 de Mayo. Si te duele acá, pues a mí me duele a veces acá, no sé por qué. ¿Por qué, Carmencita? Bueno, a ti te duele, a ti no te sale ya por falta de vitamina C. Nos vamos, los quiero mucho. Un saludo para Fanny Mura, que me está enviando un mensaje. Gracias, Juanito, por la recomendación. Y a todos ustedes, de verdad, los queremos mucho. Somos su canal, que le decimos la verdad tal como es el asunto. Son las cosas. Acá no adoramos la píldora ni cosas por el estilo. Hablamos al pan pan, al vino vino. Mostramos las imágenes tal como son. No editamos ni cosas por el estilo, pero sí lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. A veces bromeo, como tengo mi estilo, pero lo hago con mucho aprecio a esta población que nos ve día a día o noche a noche. Chau. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, que Dios nos proteja. Ojalá que veamos mañana, ¿no? Porque esta mafia, la mafia ya paró, dice que no. Él dice, nunca le ha dicho a Marengo, que llame o insulte, ¿no? Nunca. Es más, le han llamado severamente la atención. Y ya el doctor Villanueva ha presentado una carta al Colegio de Abogados a fin que le sometan, el tribunal no le someta a un castigo, una sentencia, no sé cuál es el término. Y que se evite estar llamando, amenazando a periodistas o cosas por el estilo. Bueno, lo siento, perdón. Sí, lo siento mucho, lo siento por ustedes, amigos abogaditos, vayan a poner sus estudios. Si no tienen dónde poner, hagan como lo que ha hecho Rey Ucán. Ahí bajo el árbol del mango, pongan su oficina, ahí pónganse a atender. Chao, nos vemos, hasta mañana. Estudio Jurídico Villanueva, regentado por el abogado Mario Abrán Villanueva Ríos. Soluciones jurídicas integrales. Derecho civil, penal, comercial, constitucional, empresarial y mucho más. Asesoramiento a empresas e instituciones públicas. Especialización en asesoría y defensas legales. Con los más altos estándares de calidad, gran rigor jurídico profesional, responsabilidad y puntualidad. Ubícanos en Girón Tacna 1155, a continuación del Colegio Carlos Fermín Fiscarral. Más información a los celulares RPC 997-311580, RPM numeral 985-562271 y al teléfono fijo 082-572001. Estudio Jurídico Villanueva. ¡Uy, mira eso! ¡Uy, qué ricas piernas! ¡Uy, qué ricos pechos! ¡Así son los pollos de Pollería Doña Yola!
Sí, sí, Pollería Doña Yola. Tiene para ti lo más delicioso en pollo a la brasa. Pollo entero, medio pollo, un cuarto de pollo, un octavo, pollo y papas, aguaditos de cortesía. Además, en bebidas contamos con... Yo la conocí en un taxi. Gaseosas y refresco de frutas naturales, chicha morada, maracuyá. Pollería Doña Yola, donde comer es un placer.